Hola, muy buenas, esto es Cocina y Zampa y hoy vamos a preparar filetes de ternera en salsa con champiñones. Comenzamos la receta pelando las cebollas y cortándolas en pequeños dados. Seguidamente, como ya he dicho alguna vez, aplastar un poco los ajos para pelarlos mejor y los troceamos finamente. Y bueno, ahora voy a presentar el ingrediente principal, que son filetes de vena de ternera, que nos van a ir genial para este guiso y quedarán muy tiernos. Vamos a echar sal por las dos caras del filete y a pasarlos por harina, y menear o sacudir un poco el filete para quitar el exceso de harina. Seguidamente echamos un buen chorretón de aceite de oliva en una cazuela, ponemos fuego fuerte y vamos a ir marcando los filetes como 10-15 segundos por cada lado, más o menos hasta que veáis que se doran un poco. Hecho esto, los sacamos y los reservamos. Ahora en esa misma cazuela añadir un poco más de aceite si se necesita. Vamos a poner fuego medio y a freír durante unos 10 minutos la cebolla y el ajo. Y echaremos un pellizco de sal. Podéis aprovechar este tiempo para limpiar y trocear los champiñones. Para limpiarlos, con quitarles la parte de abajo del tallo, que es donde más tierra contienen, y pasarles un poco de papel de cocina será suficiente. Y para cortarlos en dados rápidamente, podéis por ejemplo darles un corte por la mitad, aplastar un poco, otros 3 o 4 cortes, y ahí ya cortamos en dados pequeños. Y cuando esté pochada la cebolla y el ajo, los añadimos dentro. Dejamos cocinar unos 5 minutos y a continuación agregamos el vino blanco. Y lo dejaremos a fuego medio-alto hasta que reduzca. Pasado el tiempo, agregamos los filetes que teníamos reservados y que no se os olvide echar también los jugos que han soltado. Agregamos el caldo, que en mi caso es de verduras, aunque podéis utilizar un caldo de carne o simplemente agua. Y poner también un punto de sal, yo no le voy a poner porque este caldo ya lleva. Ponemos unas hojas de laurel y voy a poner también un poco de pimienta negra recién molida. Y cuando comience a hervir lo vamos a dejar a fuego medio, medio bajo, sobre hora y cuarto, hora y media. Y si queréis hacerlos en olla express, en 30-40 minutos estarían listos. Pasado el tiempo de cocción, la salsa ha reducido y los filetes los tenemos ya tiernos. Solo nos quedaría servir una ración e hincarle el diente a esta carne que está súper tierna. Y bueno, espero que os haya gustado la receta y ya sabéis, cocinarla y después zamparla. No te olvides dejar un like si te ha gustado o te ha servido este vídeo. Y si quieres seguir viendo más recetas de este canal, suscríbete. Gracias y hasta la próxima receta.